Apa ba egunon, nahi denai etortziarren eta egizan horre bata hona etortzie eta bueno, zuen aurrien bintzata saltzie bizkairako ze proposamen daukagun e, Euskal Herria bildutik. Lehenengo eta behin, esan beharren gaude, Bizkaian Eusko Alderdi Jeltzaleak garatu duen garapen ereduak eta gizarte ereduak erantzukizu zuzena duela egun bizi dugun krisi egoera honetan. Krisi ez da bapatean sortu, krisiak erantzuleak ditu. El modelo económico del PNV, el establecido en Vizcaya durante más de tres décadas, se ha demostrado garante en nuestro ter territorio del empobrecimiento, de la debilitación de nuestro tejido productivo y de la desesperación de miles y miles de familias. Sarigarenean Aspieguitura y Garbiena, verada. Eta puztu itxua diot, azpigitura erraldo joriek, ez direlako behar sozialei erantzuteko eraiki. Eta denbora kala forgatu du, hor daukagu superzurra, utxik dago. Ez du inork erabiltzen eta zarrerak ez dute bermatzen mantendurako gastuak ordainduko direnik. Aldiz, superzurra eraikitzeko milen milioi Euro tan sorpetuda Forual Dundia, Hondorios, Vizcaico, Contuac, Hipoteca, Tuta, Daudé, Datosen, a de Taracó. El proceso de endeudamiento al que se ha visto abocado Vizcaya por las políticas de la Diputación no se limita a la Supersur, tal y como acabo de expresar en Euskera. En los doce últimos años, Vizcaya ha pasado de tener una deuda de 700 millones de euros a 2.200 millones de euros. De 700 millones a 2.200 millones de euros. Resulta evidente que una Diputación con una deuda de tal envergadura está muy condicionada a la hora de hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo. Esas limitaciones derivan, como digo, en el modelo de desarrollo por el que ha apostado el PNV. Grandes infraestructuras sin beneficio social y aumento exponencial de la deuda pública. Es el mismo modelo el que ha llevado a la quiebra varios ayuntamientos de Vizcaya, como es el caso de Alonso Tegui, Orduña, Dima o Bacchio. Por cierto, en Urduña y en Dima, donde estamos gobernando cuatro años, se han saneado las cuentas. No podemos decir lo mismo de Alonso Tiguio Vaquio, donde gobierna el PNV. Las deudas de la Diputación también tienen efecto sobre las políticas sociales que ha desarrollado el actual gobierno foral. A la política de austeridad en lo social y la ignación frente a los recortes que se decretan desde Madrid, hay que sumar los recortes que la propia Diputación ha realizado estos últimos años, justamente... Cuando más necesidades tenemos. En consecuencia, contamos con una cobertura social cada vez más débil y los y las vizcaínas nos encontramos más desprotegidos por parte del gobierno foral. Murrisquetan adivide guisa, ordaukagu, mempecotasu en Laguncha ya socheco, gogortu dira la Madrid etique guiada. Baña biscaitic, es ez de ser harri en contra. Etacompensa si Lehen laguntza jasotzeko eskubidea zuten askok, orain ez dute laguntza jasotzeko aukerarik. Esan bezala, Madrilen erabaki diren murrizketaz gain, Bizkaiko aldundia murrizketa propioak bultzatu ditu. Gizarteratzeko laguntza berezien kasuan, hor daukagu, EAJak laguntza lortzeko baldintza gogortu ditu eta ondorioz lehen laguntza jaso zezaketen mileta bosten familia utzi ditu inolako diru zarrera egabe. Hain justu orain, gehien behar dugunean. Austeritate eta murrizketa politikak izartaren gehiengoen bizibaldintzak bortizki kaltetzen dituzte. Eta politika horien ondorio arriskutsurik eta larriena gizarte austura da. Koesio falta, koesio eza. Eta horri, gehitu behar diogu bizidogun egoera ekonomiko larriari erantzuteko iniziatiba falta. En Bizkaia, los últimos datos de paro, constatan que 95.000 personas están en situación de desempleo. el 17,3% de la población. Pero también nos dice que el 20% de las personas que tienen un empleo se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Frente a la destrucción de puestos de trabajo y la profunda precarización del empleo en Vizcaya, la ignación de la Diputación Foral es absolutamente irresponsable. El Gobierno Foral se limita a presentar planes de empleo que consisten en líneas de ayuda y subvenciones, que ya se han demostrado insuficientes en los últimos años. Cursos de formación en autoempleo, con guión similar para todas las comarcas de Vizcaya, de Vizcaya, que en el mejor de los casos, cuando ha habido remanente, pueden concluir en una pequeña ayuda económica. Planes que fomentan el trabajo temporal y precario. Por ejemplo, si tomamos el programa, el programa destinado a los jóvenes, veremos que el 80% de los contratos que promovió han sido contratos de prácticas, de 1.500 contratos, 1.200 contratos de prácticas. Más allá de estas líneas de ayuda, la Diputación no ha sido capaz de elaborar un plan de empleo diseñado para hacer frente a la destrucción de puestos de trabajo y a la precariedad laboral. El Gobierno foral tampoco cuenta con el plan industrial para responder a la destrucción del tejido industrial que ha perdido el 30% de su producción en los últimos seis años. Por cierto, en este mismo periodo, Vizcaya ha perdido el 20% de las empresas que formaban parte del sector, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Labor bilduz bizkaiko egoera kokerrera egin du, nabarmen. Eta forbaldundiak diak ez du egoera horri aurre egiteko neurririk hartu. Krisitik ateratzen ari garala errepikatzen dute bain eta berriro. Eta badakiek ez dala. dela. Iluzia, sal, iluzioa saldu nahian da bizkeia. Azken finean, ero ez dute ulertu, ero zoritzarrez, agian nahi dutena da interesak babestea batzuen eta betikoen interesa babestea. Hau da, betiko politikekin jarraitzeko interesak baina kosienta gara, egun gure eun produktiboak egiturazko arazoak ditu. Bizkaiko ekonomiaren motorra den industria zatean diena, maia teknologiko ertain baizuakoa da eta energi kontzumo handikoa. Aldi berean ikerketa eta garapen egiten duten inbertsioa, Europako lurralde aurreratunen batabestekoekin konparatuta oso bea dago, oso bajoa da. Eusko alderdi zeltzaleak eredu edaukana, ero bultzatzen duena, bintzat agortuta dago, guri iritsiz oso agortuta dago. Eta horretarako ezinbestekoa diren baldintzak bizkortzera dator Euskal Herria bildu bizkaia. Barra urte batzuk, beste eragile sozial, ekonomiko, sindikalekin, batera lanean. Iritsi da, beraz herritarrak bizitza pu, e, publiko erregulatzen duten prozesu guztien kontrola berreskuratzeko garaia. Euskal Herria Bildu está proponiendo acelerar y aunar acuerdos entre diferentes, al objeto de poner fin a un prolongado ciclo en el que las palabras como clientelismo, irregularidad, fraude o puertas giratorias se han introducido en el diccionario vizcaíno. Nosotros y nosotras no pretendemos judicializar la política, están equivocados. Simplemente tenemos un mandato ciudadano, por el que hemos levantado las alfombras y abierto las ventanas en los más de 30 ayuntamientos y los que hemos llegado... Para gestionar. Y nos encontramos con que quienes se autocalificaban como buenos gestores no lo son, ni mucho menos. Por eso proponemos y decimos claramente que ninguna persona puede quedar excluida. Absolutamente todo el mundo, sea hombre o mujer, haya nacido en Vizcaya o no, sea cual sea su opción sexual, sea joven o mayor, no puede quedar excluido. Toda la ciudadanía debe tener garantizada una vida digna. La educación, la sanidad, las ayudas sociales no son un lujo, están equivocados, son derechos. Y para garantizar los derechos sociales de todas las personas, defendemos un sistema de servicios sociales público y universal, ya que impulsar las políticas sociales es una inversión y no un gasto. Reconocer y dignificar las tareas de cuidado debe ser una prioridad. En este mismo foro, Elena Franco comentó que nosotros y nosotras invertimos en personas. Efectivamente, Euskal Herria Bildu kree e inbierten personas. Eta guztia obermatzeko zera proposatzen dugu. Euskal Herria Bildutik, bentsat, hogeta bagarren mendeko Euskal Herriaren eredu produktibo eta erreproduktiboa eraldatzea. Lehentasuntzat hartuko dugu, enplego duina eta iraunkorra lortzea. Eta horretako zei ardatz, zei ardatz nagusi identifikatzen ditugu. Bat, Industria Diversoa, Berritua, Ingurumena, Respetatuco duena, B. Escual de arda y duen, Goduen, Lural de Garapena, Iru, Transicio Energéticoa, Lau, Elí Cadura, Bost, Sainza Lana, Caitortu, eta Etasei, eta Sei, Alocairus Social y Política, Berría. Lejos del modelo que mira porque las multinacionales establezcan en Euskal Herria. O por intentos de patentes con dinero público que se quede en bolsillos amigos, requerimos una industria diversificada, renovada, surgida de la realidad de cada comarca y respetuosa con el medio ambiente. Con Euskal Herria Beldu, Vizcaya pondrá en marcha un fondo de inversiones destinado a reforzar la industria, crear empleo digno y de calidad y repartir el trabajo. En esta fase de transición, completaríamos planes de choque y ayuda para las pequeñas empresas y cooperativas que pueden estar en peligro. Proponemos convertir las agencias de desarrollo local en sujetos activos, avanzando hacia un modelo de desarrollo equilibrado, diversificado e integral basado en la comarca, poniendo en marcha la nueva estrategia de desarrollo territorial Vizcaya-Sareán y desarrollar un servicio de inteligencia económica que asesora a las pymes en organización industrial, desarrollo tecnológico y estrategias de internacionalización. De formular lo que fue el servicio Saintec hace una década. Et Ba, transición social y tecnológico a un económico a bearrito. político o cerca política justo progresivo y equitativo general de ingo do. Justicia social y estable esta es en baná que era verían escuchaban que casuan y cursido España es España en privatización yo era en contra economía real en servicio de ingo de finanzas sistema propio eta público behar bear para hacer posible la transición social y ecológica, para elevar en Vizcaya el, por, elevar en Vizcaya el porcentaje presupuestario destinado a I, más D, más I, para recuperar y fortalecer el tejido industrial vizcaíno, necesitamos, sin lugar a dudas, de recursos económicos que deben obtenerse de la política fiscal justa, progresiva y equitativa. Ya hemos anunciado el establecimiento del impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas en Vizcaya. Nuestro programa recoge un paquete de medidas que les invitamos a comprobar desde luego en la página web. Y por ejemplo, por ejemplo pretendemos llevar a término un proceso para que el 57% de las acciones de Cuchabank, propiedad de la BBK, queden en manos de las instituciones de la provincia, ayuntamientos y diputación. Bukachela en El Sátuco, beardugú. Kemenartubeardugu, Argidaukago, Guriarri Audala, Etadena beardugula dena obatzeko. Krisi garaian zetore publikoaren lidergotza ezinbestekoa da. Buruz abetza behar dugu, inorrezin da harritu, orientzuterakoan. Buruz abetza. Pertsona librea gara eta libre nahi dugu izan. Eta horretik esaten dugu, bizkaiak eta euskal herria buruz abetza behar dula. Buruz abetza gainera argi daukagu norberatik ikasten dela. Eta atze bildu parte hartze politika publikoen eremua guztietara zabalduko dugu. Empoderamiento a Beardogó. Y es que para poder desarrollar todas estas políticas públicas requerimos soberanía. Que nadie se asuste, soberanía. Vizcaya también quiere soberanía. La soberanía empieza por cada persona. Queremos ser personas libres, dueñas de nuestro, nuestro modo de vida y para ello, desde las instituciones, hay que trabajar vías para empoderar a la ciudadanía. Miesker.